patrona de nuestra comunidad autónoma, un 2 de febrero en el que le rendimos felicitaciones, culto, como hoy vamos a tener la oportunidad. Ahí estamos viendo en primer plano a la alcaldesa del municipio de Candelaria, la amiga Mari Brito, que va a recibir a las distintas autoridades que van a participar en esta celebración eucarística en honor a la Morenita, a la Virgen María, a María de Candelaria, a la Virgen de Tenerife y de Canarias, en un día, insisto, muy especial, en el que se unen pues emociones, se unen también o se encuentran muchas oraciones en la misma dirección. Hoy tenemos presentes aquí en Mírame Televisión y con este encuentro con la Virgen a muchísimas personas que habitualmente se acercaban hasta la Basílica para acompañarla y estar con ella, pero que difícilmente por la situación de pandemia se pueden acercar, y es obligación de esta televisión de servicio público. Ahí vemos llegar al presidente de la isla de Tenerife, a Pedro Martín, recibe a su compañera y amiga Mari Brito, dos políticos muy, muy bien relacionados, por cierto. Lo digo porque han tenido siempre una relación magnífica entre ellos. Y bueno, hoy estamos viendo a Pedro Martín en representación de la isla de Tenerife a su llegada como representante de los tinerfeños al lugar de la Virgen, al lugar de María. María que está custodiada, vigilada, querida y cuidada por los dominicos. Y hoy tengo uno de ellos que le hubiera gustado estar allí, pero le he dicho: Enrique, hoy te toca estar con más gente que en la Basílica. Y lo tengo aquí en el plató de Mírame Televisión. Enrique Ruiz es dominico, lleva 5 años en esta isla. Vemos cómo llegan, además de las autoridades civiles, también las militares, las que representan al mando militar de Canarias. Sé que todo esto puede parecer pues una especie de ritual que bueno, que al final, en los tiempos que corren, puedan no tener sentido. Pero en realidad, todos estos movimientos que se ejecutan, que aparecen ahí en la pantalla, son movimientos de honra, de cariño, de felicitación para la Virgen de Candelaria. Vayan vestidos de militares, vayan vestidos de políticos para una celebración, o vayan pues con un vaquero y una camisa y un fisco de abrigo porque hace frío, a ver a la Virgen de Candelaria. Hoy están convocados todos los canarios a través de esta emisión, insisto, que hacemos de forma muy especial, teniendo en cuenta que las personas no pueden estar con ella, no pueden participar en directo. Y la gran ventaja de Mírame Televisión es que llegamos al archipiélago canario, hasta La Graciosa, como diría mi amigo Enrique, y ya en La Graciosa y en el resto de islas también, a nuestra madre en su trono de luz, para participar en esta gran celebración. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y yo quisiera que mis primeras palabras fueran para saludar a la comunidad canaria. Feliz día. Nuestra madre y señora nos invita a participar de la mesa de la Eucaristía. Nos invita al gozo, a la alegría y a una esperanza activa en orden a crear una sociedad y una comunidad cristiana más auténtica y más conforme al Evangelio de Jesús. Gracias, mi buen amigo. Enrique, hoy estamos viendo pues una basílica prácticamente vacía, pero insisto, la televisión hoy la llena de gente que está viendo el interior de la basílica, que va a participar de esta Eucaristía, y para la que es tan importante ver a la Virgen. El hecho cuando la gente va a Candelaria a encontrarse con ella, va a verla, va a quererla, a pedirle, a rezarle, a llorarle. Y eso durante mucho tiempo, ya va casi para 2 años, no lo hemos podido hacer.
lo hacemos a ratitos, de aquella manera, entra un grupo, entra otro. Pero de esta ocasión es abrir las puertas de la iglesia, de par en par, de la basílica, de par en par, para mostrarla al resto del mundo, ¿no? Es cierto lo que estás diciendo, mi buen amigo. La basílica no ofrece la presencia de otras ocasiones, pero aunque su asistencia sea un tanto reducida por razones que todos conocemos, sin embargo, hay algo muy importante. Vamos a fijarnos, esta mañana me ha llamado la atención, no sé por qué, la fuente de los peregrinos. No sé por qué. Y la he visto silenciosa, en una actitud de espera. ¿Qué espera la fuente de los peregrinos? Pues peregrinos. Claro. Peregrinos. Hombres y mujeres que van al encuentro de Dios, al encuentro de la Madre. Y hay algo que puede paliar de alguna forma, de alguna manera, esta ausencia, incluso hasta potenciarla si cabe. La televisión nos permite que todos los hogares cristianos, todos los hogares canarios y todas las personas sean una pequeña basílica. Tenemos que ser, cada uno de nosotros, una pequeña basílica que acerca a quien es madre de Dios y guía de este pueblo. La televisión es imagen, la televisión es palabra. Pero también Dios nos regaló la palabra. La palabra que hace de puente entre la divinidad y la humanidad. Y por ese puente se coló, valga la expresión coloquial, Dios, vía María. Estamos viendo cómo está todo preparándose para la celebración de la Eucaristía. Veíamos llegar las distintas autoridades. También veíamos ahí sentado al vicepresidente de la isla de Tenerife, Enrique Arriaga, gran devoto de la Virgen de Candelaria, junto al resto de miembros de la Corporación Municipal y de otras corporaciones que han querido unirse en este día. A mí me gustaría preguntarle, precisamente estamos viendo una imagen en la que vemos a una responsable del Partido Popular con uno de Ciudadanos, con el presidente de la isla, que es del PSOE. Fíjese, y a mí esa imagen me llama la atención porque en el fondo hasta la Virgen María está siendo motivo de diálogo. Siéntense a hablar, que no viene mal, eso es bueno, eso es sano. Yo quería preguntarle a mi amigo Enrique, ¿qué sensación cuando llegaste a Tenerife hace 5 años, cuando entraste y viste por primera vez a la Virgen Morenita, qué sensación te dio? Te voy a decir algo que ayer en la tarde o estos días al reflexionar un poco sobre esta presencia aquí. Tres puntos que para mí me llaman, o tres acontecimientos, o tres imágenes que tengo grabadas en mi mente desde el primer día que llegué allá por el 2 de agosto hace 5 años. Por un lado, el fuerte arraigo de la Candelaria, de la Morenita, de la Madre de Dios en la vida de este pueblo y en la vida de la Iglesia en general, pero más concretamente Candelaria, Tenerife y Canarias. El fuerte arraigo. Por cualquier sitio, por cualquier momento y en cualquier circunstancia surge la Morenita. Pero no nos olvidemos que esa Morenita es Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Primero. Segundo, la situación sanitaria es evidente que no nos permite o nos impide ese peregrinaje del cual hablábamos hace un momento, desde todas las islas, para vivir el encuentro con la Madre de Dios y Madre nuestra. Ese encuentro se puede dar en todo momento y en toda circunstancia, vía televisión o vía presencia física en el santuario o en la basílica. El tercer punto que me llamó la atención, por un lado, el arraigo de la devoción a la Virgen en la vida de este pueblo, la comunidad cristiana de esta zona de Canarias. Segundo, a pesar de la
situación sanitaria, podemos vivir ahora, el encuentro con la Madre de nuestra vida, y Madre de Dios, Señor y Madre Salvador, nuestra. El rezo así, del rosario en la noche de su luz, fiesta, pueblo que reza unido, va por buen día. Camino. Nos ponemos buscar, de pie. Descubrir y vivir a Cristo a través de María, la Morenita. Pues hoy la Morenita está en el punto de mira de todo el archipiélago. Después, lo bonito que tiene esta tierra es el cariño y amor en cada una de sus islas por su madre, por la Madre de Dios, en la isla de La Palma, Las Nieves, en La Gomera, Guadalupe, y así sucesivamente El Pino, en Gran Canaria, en Fuerteventura, Nuestra Señora de los Dolores, en Lanzarote, La Peña, y así en cada rincón del archipiélago, amor a nuestra madre. Comienza la Eucaristía. Te voy a pedir, querido Enrique, que nos cuentes qué estamos viendo. Al principio hay una especie de arranque de la celebración, que es este, se viene desde la parte final de la iglesia, de la entrada principal, mejor dicho, de la iglesia, se va hacia el altar, y en ese recorrido vemos al obispo de Tenerife acompañado de una cruz al inicio y de la Biblia, de los evangelios, de la palabra de Dios. Los signos son significativos de una realidad. La cruz, que abre el camino, nos recuerda el gesto de Jesús que entrega su vida por amor a la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios, ese puente que nos une a Dios, o ese camino que Dios eligió para meterse en la historia de la humanidad. Y todo como pueblo, comunidad cristiana, que con Cristo resucitado y animado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre. Y en ese camino y en ese caminar hay alguien muy importante. Es la Madre de Jesús, Madre nuestra, que aquí la damos el título cariñoso y afectuoso de la Morenita. Jesús fue presentado en el templo, es lo que vamos a celebrar ahora, para cumplir la ley, pero sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente, es decir, con nosotros, que guiados por el Espíritu Santo, caminamos hacia el encuentro en el corazón del Padre, en la plenitud de la vida. En esta celebración eucarística se nos ofrece para ser luz y alimento de la vida eterna. Vivamos con fe el encuentro con el Dios de la vida. Verán cómo a lo largo de esta transmisión, en la narración de mi querido Enrique, vamos a poder ir comprobando elementos de lo que él habla casi entre líneas y que hoy se requieren una importancia mayor, y es esa candela, esa luz, esa paloma, ese niño en brazos de su madre, que hoy es presentado. Hoy celebramos el día en el que Jesús es presentado. Qué curiosa la imagen, ¿no? Hoy vemos a una madre con su niño en brazos y una candela, cuando en realidad, 33 años más tarde, cuando muere Jesús en la cruz, va y dice: Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Es decir, cómo al final Jesús, en un acto de generosidad inmensa, va y nos entrega a su madre, convirtiéndola en madre de todos. En la imagen de la Virgen, me parece que acabas de decirlo de alguna manera, pero yo quiero subrayar, hay una candela, y la candela es luz. Pero la candela es símbolo, y el símbolo hace presente de alguna manera lo simbolizado. ¿Dónde está lo simbolizado? La parte izquierda de la imagen, mirando de frente, y es Jesús. Él, Jesús, se presenta como: yo soy la luz del mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Candela, que significa luz, esa luz es Jesús,
Y esa paloma es la sencillez, la humildad, el rescate que ofrece la madre, la gracia, que ofrece la José, paz y el amor como pobres de Dios, que son, manifestado en su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la celebración de la Eucaristía. Les dejamos con el obispo Bernardo Álvarez desde el púlpito, desde el altar. En este 2 de febrero, la fiesta de la patrona de Canarias, Nuestra Señora de Candelaria. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Mírame Televisión y también a través de COPE Tenerife. A todos les invitamos a que se unan espiritualmente a esta celebración, que, como hemos cantado al principio, somos el pueblo de Dios invitado a bendecir al Señor. Y hemos cantado en la primera estrofa: te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. A eso hemos venido, a alabar y a bendecir a Dios, porque en María nos ha enviado a su Hijo para nuestra salvación. Les invito al comenzar a que con humildad, puestos en la presencia del Señor, cada uno reconozca en su corazón sus faltas, sus debilidades y pidamos perdón al Señor, la gracia también de cambiar aquello que no va bien en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos y bendecimos a Dios, nos unimos al canto del coro de corazón, podemos sentarnos para ir siguiendo el canto y nos unimos a él de corazón. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, te suplicamos humildemente a tu majestad que, así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo a nosotros ser presentados ante ti con el alma limpia. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, el profeta Malaquías, en el siglo V antes de Cristo, anuncia a Israel que Dios enviará un mensajero, el cual entrará en el santuario como mensajero de la alianza. Es Jesús, ese mensajero anunciado por el profeta, que hoy entra por primera vez en el templo presentado por sus padres. En la carta a los Hebreos vemos a Jesús, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Jesús une en su persona las dos orillas, es verdadero Dios y verdadero hombre, es el pontífice auténtico. Finalmente, San Lucas nos permite acercarnos a la escena entrañable del encuentro de Dios con su pueblo. Encuentro con los creyentes que esperaban el consuelo de Israel. Encuentro que se cumple hoy en nosotros, tan necesitados de consuelo. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a plata y oro refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcancen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos.
Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo, fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor, también quienes nos siguen a través de Mírame Televisión y nos escuchan a través de COPE Tenerife. Permitidme que salude al prior rector de esta Basílica de Candelaria, así como a los padres dominicos, lo mismo también a los formadores del seminario y seminaristas que nos acompañan en este día, y también a las dignísimas autoridades. Saludamos al subdelegado del Gobierno de España aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al presidente del Parlamento de Canarias y parlamentarios que le acompañan. También saludamos a la señora alcaldesa de Candelaria, al señor presidente del Cabildo Insular y consejeros que le acompañan, y también a los concejales del Ayuntamiento de Candelaria. Al general jefe de mando de Canarias, don Alejandro, sea usted bienvenido. Es la primera, creo que es la primera celebración que tiene con nosotros después de su toma de posesión. Así que le deseamos que tenga una buena gestión al servicio del ejército aquí en las Islas Canarias. Y con usted saludamos también a los generales y oficiales que le acompañan, también a los del ejército del aire, de la marina, creo que está el almirante, sí, y también alguien del Ejército del Aire, y también el general de la Guardia Civil, así como también el coronel y oficiales que le acompañan, miembros del cuerpo consular, policía canaria, policía local de aquí de Candelaria, protección civil, en fin, no sé si me queda el alcalde de Teror, que también anualmente siempre nos acompaña en esta fiesta, muchas gracias. En fin, a todos gracias por unirse a esta celebración, que en definitiva estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Esta es la llamada fiesta del encuentro, porque es verdad que Dios, por propia iniciativa, decide venir al mundo y se va dando a conocer progresivamente. En la noche de Navidad, a los pastores, luego se deja entrever a través de una estrella a unos magos que vienen de Oriente. En este caso, a los 40 días de haber nacido el niño, como era costumbre y una norma que había, es la fiesta de la purificación de las madres, la purificación de la madre a los 40 días, y llevan al niño al templo para ofrecerlo a Dios. Y ahí es donde ocurren estas cosas que hemos escuchado en el Evangelio. El niño entra con María y José en el templo y hay un anciano, Simeón, que aguardaba la liberación de Israel y, movido por el Espíritu, fue al templo y recibió esa iluminación de que aquel era el Mesías esperado, y lo tomó en brazos y dice: Señor, ya me puedo morir porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entró Jesús en el templo. La primera lectura hablaba de que Dios enviaba un mensajero que entraba en el templo y dice: portones, abrid los dinteles, que se alcen las compuertas para que pueda entrar el Rey de la Gloria, decíamos en el Salmo. Este Rey de la Gloria que viene, como también dice la lectura, es como lejía de lavandero, como alguien que viene a refinar la plata, es decir, es Jesucristo que viene a purificarnos, a salvarnos de toda maldad. Eso es lo que proclama, en definitiva, Simeón. Es la luz de las naciones, el Salvador. Pero claro, ¿cómo se realiza esta salvación? Y todos sabemos, conocemos la vida de Jesús y vemos cómo el propio Simeón le dice a la Virgen María: este está puesto como bandera discutida y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Los que conocemos la vida de Jesús sabemos que efectivamente Jesucristo, su misión, su tarea en este mundo no fue fácil. Fue no solamente descalificado, no fue solamente criticado en muchos aspectos, sino que sobre todo, llegado el momento, lo sacrificaron en la cruz.
Pero esa ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo es lo que acaba de decir la segunda lectura. Él se ofreció a sí mismo como víctima de salvación por el mundo entero. Por eso damos gracias a Dios, como decíamos en el canto de entrada, bendecida al Señor, porque este que María presenta hoy en el templo, este que aquí en la imagen de la Virgen de Candelaria aparece significada toda esta celebración de hoy. En una mano, María, con la candela, diciéndonos, este niño que llevo aquí es la luz del mundo. Nos lo está mostrando. Y además el niño lleva esas palomitas en las manos, porque cuando las familias eran pobres, al ofrecer los niños en el templo, normalmente las familias pudientes ofrecían un cordero, pero las familias pobres unos pichoncitos. Y eso es lo que significa también esta imagen. Por eso María nos está mostrando a Jesús diciéndonos, este es la luz del mundo. Acogerlo, recibirlo. Entonces hay que decir que cuando sea esa expresión que hemos dicho, abrir las compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. San Pablo nos dirá que el verdadero templo de Dios somos nosotros. Que no se trata de un templo físico, sino del templo que es cada persona. Y por eso el propio Jesucristo lo dijo. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Dios quiere morar en nosotros. Y en algunas expresiones de Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y le enriqueceré, cenaremos juntos, le serviré. ¿Veis? Acoger a Cristo. Esto es lo que realmente importa en esta celebración de hoy. Que acojamos a Cristo en nuestro corazón. Decía San Ambrosio, que cuando venga, encuentre tu puerta abierta, ábrele tu alma, extiende el interior de tu mente para que pueda contemplar las riquezas de rectitud, tesoros de paz y suavidad de gracia que hay en tu corazón. Esta luz verdadera brilla para todos, pero el que cierra las ventanas se priva a sí mismo de la luz eterna. También tú, si cierras la puerta de tu alma, dejas afuera a Cristo. Aunque tiene poder para entrar, no quiere, sin embargo, ser inoportuno, no quiere obligarte a la fuerza. ¿Veis? Escúchalo, cómo te llama, cómo desea entrar. ¿Recordáis aquel famoso soneto que hemos aprendido, yo por lo menos en la escuela me lo enseñaron, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Cristo llama a la puerta de nuestro corazón. Quiere entrar en nuestra vida, ¿para qué? Para enriquecernos, para purificarnos, para, en definitiva, darnos la plenitud de la existencia. Por eso, Él se digna visitar, incluso cuando estamos tentados o atribulados, para que nadie sucumba bajo el peso de las tribulaciones. Entonces, es cuando hay que estar en vela, pues no sea que venga Él y se vea obligado a retirarse porque no le escuchamos. Hay pues una puerta en nuestra alma, hay en nosotros aquellas puertas de las que dice el Salmo, portones, alzad los dinteles, que se hacen las antiguas compuertas, lo hemos leído hoy. Va a entrar el Rey de la Gloria. Veamos por tanto que el alma tiene una puerta a la que viene Cristo y llama. Estamos todos invitados a abrirle, pues quiere entrar, quiere hallarnos en vela para poder así enriquecernos a todos. La vela. Ayer no pudimos hacer la celebración que hacemos todos los años de bendecir las velas y acompañar a la Virgen en procesión, como ocurre aquí en Candelaria todos los años la víspera, con 10 o 15 mil personas o más, cada uno con su vela. ¿Qué es una vela? Una vela hecha de cera. La vela, para alumbrar, se consume. Y si la vela no se consume, no alumbra. Es como la energía eléctrica. Hay un consumo de petróleo, de gas o de energía solar. Si no, bueno, pues esa vela que portamos todos es Jesucristo, que es la luz. Pero para iluminarnos se ha gastado y desgastado hasta el punto de dar la vida por todos. Y esta es la lección que tenemos que aprender. No podemos iluminar el mundo, no podemos iluminar nada más si no nos gastamos y desgastamos, si no nos sacrificamos, si no ofrecemos lo que somos, sabemos, tenemos y podemos en favor de los demás.
Por eso la vida es buscar siempre el bien de los demás antes que el bien propio. Es muy importante ayudarnos mutuamente para que, aunque me sacrifique, me cueste, el otro pueda ser iluminado por mi generosidad, por mi amor, por mi afecto, por lo que sea. ¿Veis? Por tanto, atentos a esta expresión. Hay una expresión en latín que dice «alis inservendo consumor». Me consumo sirviendo a los demás. Eso es lo que hacen las velas. Nos iluminan consumiéndose. Pues bien, yo les invito ahora a que hagamos esta oración a la Virgen de Candelaria. Le pedimos a María que nos ayude a seguir siempre caminando al encuentro del Señor, que nos ayude a abrir el corazón a Cristo para acogerlo. Ella, como verdadera madre, camina con nosotros, lucha con nosotros, derrama incesantemente la cercanía de su amor para con nosotros. Ella aquí, en la Basílica de Candelaria, se percibe como María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Aquí, ante esta imagen, encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. A todos nos pasa ante la imagen de la Virgen lo que la Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego, ¿no? Dice, no se turbe tu corazón, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Pues bien, les invito a unirse de corazón a esta oración que voy a hacer en voz alta a la Virgen María de Candelaria, y que os invito tanto a vosotros aquí congregados en la Basílica como a quienes nos siguen a través de la televisión y la radio, que nos unamos a estas palabras que voy a ir diciendo a la Virgen María de Candelaria. Virgen María de Candelaria, contigo elevo a Dios omnipotente y misericordioso un himno de alabanza y agradecimiento, un himno de gozo y alegría, pues grandes cosas ha hecho el Señor por medio tuyo, clemente y piadosa Virgen María, a favor de nuestro pueblo canario. Virgen María de Candelaria, a ti que eres Madre de Dios y Madre de la Iglesia, confiamos a tu protección y a tu patronazgo las dos iglesias diocesanas que peregrinan en estas islas, nuestra diócesis nevariense en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la hermana diócesis de Canarias en la provincia de Las Palmas. Particularmente te encomendamos a quienes en la isla de La Palma están padeciendo las consecuencias del volcán. Dales paciencia, fortaleza y esperanza en medio de sus tribulaciones y haznos sensibles a sus necesidades para que con la solidaridad de todos y la buena gestión de las instituciones puedan rehacer sus vidas. Reina de los apóstoles, tú que estuviste junto a los apóstoles de tu Hijo y cuidaste de ellos, asiste a los sacerdotes, a los obispos y a todos los hombres y mujeres que forman parte de la vida consagrada. Acompaña y fortalece a todos los seglares que participan activamente en la misión de la Iglesia. Tú que, por tu mismo divino Hijo, cuando en el momento de su muerte estabas al pie de la cruz, fuiste entregada como Madre Nuestra y nos tomaste a todos como hijos, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía y que aquí en esta basílica te invoca asiduamente. Acuérdate de todos tus hijos que vienen ante tu imagen de Candelaria. Avala sus preces ante Dios, conserva sólida su fe, fortifica su esperanza, aumenta su caridad. Virgen María de Candelaria, te encomendamos a quienes tienen el servicio de gobernar la sociedad. Ayúdales en su misión para que sus esfuerzos redunden en el bien común de todos, particularmente de las personas más vulnerables. Acuérdate especialmente de aquellos que viven en la tribulación y el sufrimiento, de los que padecen hambre o cualquier otra necesidad fundamental para vivir dignamente. Acompaña con tu amor materno a quienes padecen alguna enfermedad, a los que no tienen trabajo, a los emigrantes y refugiados, especialmente a los que viven en medio de nosotros. Acompaña a quienes son perseguidos por su fe, a los que están en las cárceles. Para todos ellos, Virgen piadosa y clemente, solicita ante Dios el don de la fortaleza para sobrellevar su cruz y acelera con tu intercesión el ansiado día en que puedan verse libres de todo mal. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros para que esta dura prueba del COVID-19 termine
y podamos recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras vidas. Intercede ante tu divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Y a todos nosotros, Virgen Santísima de Candelaria, concédenos un corazón sensible para que no seamos indiferentes ni pasemos de largo ante el sufrimiento de los demás, sino que como el buen samaritano tendamos nuestras manos y con nuestra vida seamos siempre medicina para los enfermos, pan para los hambrientos, agua para los sedientos, compañía para los que están solos, abrigo para los que tienen frío. En fin, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Ave María Purísima, sin pecado concebida, decimos siempre. Tú que eres templo de luz, sin sombra y sin mancha, interceda ante tu Hijo mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que sea misericordioso con nuestras faltas y debilidades, para que nos conceda la gracia de un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y la firme voluntad de guardar sus mandamientos. Que aleje de nosotros la desidia y la apatía, dando a nuestras almas la alegría de amar. Finalmente, encomiendo tu corazón inmaculado, oh Virgen María, gloriosa y bendita, a todos los hombres y mujeres del mundo. Con tu amor materno, condúcelos al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Líbranos a todos de la esclavitud del pecado. Concede a todo el mundo la paz, en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, sufrimientos y preocupaciones. Y aquí, ante tu imagen de Candelaria, te decimos esta oración que todos hemos aprendido de pequeños. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Bien, pues unidos en la misma fe vamos a proclamar el credo. En el credo manifestamos que el Hijo de Dios se hizo hombre naciendo de la Virgen María. Oremos pues todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues elevamos ahora nuestras súplicas a Dios Todopoderoso, lo hacemos en comunión y, contando con la intercesión de la Virgen María, exponemos al Señor nuestras inquietudes, preocupaciones y necesidades y las del mundo entero. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, los pastores y todo el pueblo de Dios, para que brille como luz de Cristo que es y que todos los hombres puedan caminar en la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y los de todas las naciones, para que iluminados por la luz de Cristo, gobiernen, administren con equidad y honestidad a sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren a causa de la pandemia en la que seguimos inmersos, enfermos, sanitarios, desempleados, y por todos los que en diferentes servicios les acompañan, estudian para vencer la enfermedad y buscan respuestas a las dificultades económicas que viven las familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por las madres y por las abuelas,
para que como María lleven a sus hijos al encuentro del Señor Jesús, luz de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en el mundo, por la paz entre las naciones, pedimos especialmente por esta situación que se está dando en Ucrania, para que se pueda resolver a través del diálogo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por nosotros. Reunidos aquí junto a la imagen de nuestra Madre Candelaria, para que aprendamos de ella a vivir como Jesús nos dice, y así ser luz para tantos que caminan en tinieblas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra súplica, que hace suya Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste para compadecerse de nosotros. Hacemos estas súplicas en comunión con la Virgen María, Nuestra Señora de Candelaria, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
precisamente acompaña en esta liturgia el coro del Orfeón La Paz. La verdad es que está dando un... Orá, hermanos, un para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomá y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomá y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos unimos ahora todos en oración a nuestro Padre Dios. Cuando uno pide algo es porque lo desea, porque lo necesita y porque no lo puede conseguir por sus propios medios. Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir aquellas cosas que son fundamentales en la vida, que venga a nosotros el reino de Dios, que es reino de amor, de justicia, de paz, de santidad, de gracia, que se haga la voluntad de Dios, que nos perdone, que nos libre del mal, que no nos deje caer en las tentaciones, que no falte a nadie el pan de cada día. Bueno, pues vamos a poner en el corazón lo que decimos con los labios. Y de todo corazón pidamos al Señor esto que Jesús nos enseñó a pedir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con el Espíritu. En el Espíritu de Cristo, daos la paz como signo de comunión fraterna. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, el señor obispo va a estar aquí delante del altar. Va a haber otro sacerdote en la mitad de la nave central y otros dos sacerdotes en las naves laterales. Así que rogamos que vayamos al sacerdote más cercano. Comienza la comunión. Enrique decía antes de volver a hablar con nuestros espectadores que justo antes de arrancar la transmisión recibía un mensaje del obispo y me decía: gracias por la transmisión de la misa desde Candelaria. Dice, hoy es una fecha memorable, 2 del 2 del 2022. Curioso. Así que por lo menos para mí va a ser memorable porque el 2 del 2 del 2022 puedo decir que conté, narré la misa de la Virgen de la Candelaria junto al dominico y amigo Enrique Ruiz. Así que creo que esa fecha habrá que apuntar. Y te voy a decir por qué, Manolo, te voy a decir por qué. Porque el año 1835 salió una ley que se conoce como la ley de Mendizábal, o dicho sí, de otra manera, la desamortización. Entonces, por esa ley, nosotros, los dominicos y todos los religiosos, tuvimos que salir de nuestros conventos hacia otros horizontes. Y eso fue motivo para que casi un siglo después nosotros volviéramos a estar al lado de la Morenita, y fue el año 1922. Qué curioso. 2 del 2 del 22. Qué curioso. Y a los pocos años, exactamente el año 1934, lo sabes tú mejor que yo, se inició las obras de la nueva, iba a decir, catedral basílica, ¿verdad? Inaugurada el año 1959. Esa fecha, al menos para mí como dominico, tiene una gran importancia. 1922, regreso del destierro hacia la casa de la Madre, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero si me lo permite, yo también señalaría, en connotación con esa fiesta que estamos celebrando de la Candelaria, la primera fiesta de Candelaria, hacia el año 1497, con una Eucaristía pues igual que la que estamos viendo ahora por las pantallas. La primera fiesta de Candelaria tiene lugar en la cueva de Agvinico, hoy de San Blas. Está justo detrás, ¿no?, de la basílica. Está detrás de la basílica, exactamente. Allá al fondo está la cueva que llaman de los camellos. No sé exactamente, pero se la llama así. Por eso digo que es muy importante para mí como dominico, aparte de otra fecha también importante, que es 1530, que es la llegada de los dominicos para hacerse cargo del santuario de la Virgen. Y el año 1534 ya se establece como comunidad. Todas estas fechas, pues no sé, yo las sé porque las he oído, las he visto, pero tendría que certificarlo con algún documento histórico. De momento las digo y las presento pues con la garantía que me parece que son ciertas. Pero hablamos justo antes de empezar esta transmisión que en realidad el día de la Virgen de Candelaria es el 2 de febrero. El 2 de febrero. La del 15 de agosto es la Asunción de la Virgen a los cielos. Que nosotros decidimos celebrar también ahí el Día de la Virgen, sí, por aquello que tú contabas antes de por la peregrinación. Que a mí se me escapan, pero que pudieran ir en esa línea que yo te decía antes. Eran tantos los peregrinos que iban tal día como hoy, que supuestamente es tiempo de invierno, aunque aquí lo del invierno y el verano, tú sabes cómo va,
aquí se escribe con H intercalada. Exacto. Entonces, claro, se decidió que en la fecha del 15 de agosto siempre habría una mejor temperatura para hacer esa peregrinación y que no fuera tan tediosa para los peregrinos, ¿no? Es importante esa fecha porque no recuerda ese momento en que la Madre de Dios se une a su Hijo para siempre, para toda la eternidad, para estar los dos juntos. Un día, cuando la Virgen peregrinó hacia Santa Cruz y a la Laguna, entra una persona en la basílica, estaba yo solo, casi a oscuras, y me pregunta que dónde está la Virgen. Y le miro de arriba abajo y con el dedo indicando para abajo, digo, aquí. Se me queda mirando y me vuelve a repetir la pregunta, ¿dónde está la Virgen? Aquí. Y como no me entendía la ironía, le dije, bueno, mire, en aquella capilla que está de frente está el Hijo. Y si está el Hijo, también está la Madre. Pregúntele al Hijo ¿Dónde está la Madre? Y la Madre estaba pues visitando a sus hijos de Santa Cruz, de La Laguna, de todos los pueblos de Tenerife y, por qué no también decir, de las Islas Canarias, de alguna manera. Oremos. Seguimos con la transmisión de la Eucaristía. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sin duda nos hubiera gustado, pues en este momento, salir arropando a nuestra Virgen de Candelaria, pues procesionando por su plaza, la plaza de la patrona de Canarias. Tenemos que cumplir las normas sanitarias. ¿Para qué? A ver si somos capaces de vencer pues esta pandemia, como nos decía pues nuestro obispo. Pero la Virgen quiere estar y sentirse agradecida. Y hoy quiere despedir, como no, a todos los que ustedes están aquí en su casa, en su basílica. Y vamos a acercarla hasta la puerta principal para despedirles a los que y a las que han venido pues hoy a estar con nosotros y sobre todo con ella, con la Virgen de Candelaria. Por eso las autoridades son las que van a salir por la puerta principal. Primero las autoridades, todos ustedes que han estado aquí, y después saldremos nosotros con el señor obispo, después de la bendición final, también hasta la puerta, para que una vez que venga la imagen de nuestra Virgen de Candelaria hasta la puerta, allí reciba, como no, el saludo de todos los que están a la puerta también, y ella pueda despedir a todos los canarios que están presentes en la plaza, pero también aquellos que nos siguen por los medios de comunicación. Las demás personas tienen que salir por la puerta lateral, pues si ustedes quieren salir a la plaza de la patrona de Canarias. Solo las autoridades por la puerta central y también pues nosotros, los sacerdotes, al fondo, y después la Virgen y las demás personas por la lateral. Gracias. Bien, yo antes de la bendición quiero... Me despisté de dos personas presentes. La directora de Infraestructuras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, gracias por su presencia, y también al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, don Luis Felipe. Perdón, don Luis, pero gracias y además que sea usted también bienvenido a esta nueva función que se le ha encomendado y que su gestión pues sea redunde en bien de todos. Y nada, gracias a todos por vuestra participación, también a quienes nos han seguido a través de la televisión y de la radio. Desear a todos que la Virgen María nos proteja, nos bendiga a todos, y con esta bendición que hago extensiva a todos los aquí presentes y a todos los que, familiares, amigos, especialmente desde aquí quiero también pues bendecir a todas las personas mayores o enfermos que no pueden salir de casa, pues desde aquí para ellos también la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Les invito a responder amén a estas invocaciones.
Dios Todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en las buenas obras. Amén. Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y a todos los aquí presentes y a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y vuestra familia y os acompañe siempre. Amén. Pues tal como se ha indicado, vamos ahora a hacer esta breve procesión hasta la puerta con la imagen de la Virgen de Candelaria. En definitiva, ella camina con nosotros, y esto es lo que se expresa siempre en una procesión, que la Virgen María camina con nosotros en el día a día de la vida. Así que adelante con lo que proceda. Un detalle, como les decía, hoy recordar la Virgen María, si alguien, María de Candelaria, no puede venir hoy, se asoma hasta el pórtico principal de su basílica para saludar en directo, para dejarse ver en directo por todos los espectadores a nivel regional en cada una de las islas a través de Mírame Televisión. Es un gesto precioso que la comunidad dominica y la diócesis de Tenerife han tenido en bien a bien hacer, insisto, teniendo en cuenta que son tantas las personas que hubieran agradecido estar ahí, al ladito de ella. Y ese simple gesto de procesionar un tramito de la basílica y verla, verla asomarse, como cada año, como antiguamente, como anteriormente, como hasta hace 2 años, verla salir a la puerta para mirarla a los ojos y aplaudirla. No la veremos por la plaza, su plaza de la Candelaria, pero sí que vamos a tener la oportunidad de verla y unirnos en procesión a través de Mírame Televisión. Creo que esta es una oportunidad para volver a sentir, como antes decía mi buen amigo Enrique, la imagen de la Virgen, para sentir y ver la luz que abre, que ilumina los caminos, Enrique. Ella camina con nosotros. Ella camina con nosotros. Vamos a cambiarle por unos momentos el nombre de Candelaria por el nombre de Peregrina. La Virgen María peregrina con el pueblo de Dios hacia la plenitud de la vida en Cristo muerto y resucitado por nosotros. Camina con nosotros, no en imagen, no en un trozo de madera bellamente tallado, sino la persona. He a tu hijo, he a tu madre, he a tu madre, he a tu hijo. Ahí se canta ese himno a la Virgen de Candelaria. Salve, salve, Virgen Morenita, madre del divino amor. Esa imagen que tanto significa para el pueblo de las Islas Canarias y para cada uno de los isleños, ¿no? Hoy nos unimos a muchas personas que la están viendo ahí. Fíjense en qué momento ya sale hacia el pórtico principal para pedir por los enfermos, las personas que se encuentran en hospitales, en residencias de mayores y que no han podido ver a sus familias ya casi 2 años, o la ven puntualmente por la pandemia, que sientan a la Virgen más cerca, que la Virgen no se olvide, y hoy la tenemos presente, de los más jóvenes que necesitan trabajo, que necesitan ayuda, de todas las familias, de las madres que sufren en ver que sus hijos quieren progresar, quieren salir adelante y desgraciadamente se encuentran con adversidades. Pues a nuestra madre, a la Virgen Morenita, pedirle que con su candela ilumine su camino, que ilumine un montón de hogares llenos de problemas, de preocupaciones, de dificultades, de necesitadas. Y la Virgen, que siempre camina, como bien decía mi amigo Enrique, camina con nosotros, peregrina con nosotros. No se olvide de los más pobres, de los que más dificultades tienen, de todas esas personas que desgraciadamente en nuestra comunidad son muchas y que llenan esas colas del hambre. Gracias a las ONGs que hacen una labor preciosa, que la Virgen de Candelaria les bendiga a todos esos miembros, a todos esos trabajadores voluntarios que al final terminan
aportando la solidaridad del pueblo de las Islas Canarias. Ahí ven la espalda de la Virgen con su precioso manto, y ahí vemos cómo el Orfeón La Paz le canta el Salve Virgen Morenita en su salida, insisto, al pórtico principal, que justo Enrique enfrente tiene para los peregrinos su fuente, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo la espalda de la Virgen, sí, y de la silueta, y enfrente la fuente de los peregrinos. La fuente del peregrino. Han sido 2 años, Enrique, sin ver a la Virgen salir en procesión, sin pasearla. Sí. Eso que tanto disfruta la gente. Voy a Candelaria a verla. Pero insiste una vez más, que la Virgen no es un trozo de madera bellamente tallada que acepto, admiro y bendigo de alguna manera. Ese entusiasmo, esa alegría cuando la Morenita va por nuestras calles de Candelaria o por nuestros pueblos de Tenerife. Lo importante, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, la mujer que nos trajo el anuncio, la realidad de lo que el profeta Malaquías nos anunciaba. Os anuncio un mensajero de la alianza. Esa alianza es Jesús. Podríamos hacer esta comparación. María es el joyero y Cristo Jesús es la joya. Traca de voladores, como es habitual en tantos pueblos de nuestra tierra cuando celebramos el día de nuestra patrona. Y hoy en Candelaria no podíamos ser menos, porque hoy era un día especial y a pesar de las dificultades, que no pare ese estruendo de las campanas o de los voladores, ese repicar, esa alegría, que al final lo que trae es alegría. Recordar que hoy es un día para compartir, para alegrarnos, para estar con la familia, con los amigos y para recordar, como hemos hecho durante casi estas 2 horas de transmisión, lo importante que es lo que Jesús nos enseñó a través de la figura de la Virgen María y lo que nos enseña nuestra madre, la Virgen María, a través de su estampa, su figura, sobre todo sus hechos. Ahí está ese aplauso que le rinden las autoridades que representan a la comunidad canaria, en particular al municipio de Candelaria y a la isla de Tenerife, además de, insisto, de la comunidad canaria a través del Parlamento, en ese aplauso en representación de todos los canarios. La Virgen ya se va a ir despidiendo, se nos va para adentro. Queríamos agradecer al obispo y a la comunidad dominica este gesto, insisto, muy agradecido. Para muchas personas es importante verla, sentirla, y hoy nos han hecho un regalo sacándola al pórtico para que las cámaras de Mira de Televisión le enseñaran a Canarias y al mundo que nuestra madre está ahí y que nos sigue enseñando valores tan importantes como es el amor, quizás el más importante, el amor. Querido Enrique, ya nos tenemos que ir despidiendo. Despidiéndonos. Momentáneamente, pero sobre todo, repito una vez más esa última palabra que me parece que no sé quién la ha dicho. No nos olvidemos que la madre es la Virgen peregrina, esa madre de Dios, ¿verdad? Que nosotros la llamamos de la Candelaria, la Morenita, fantástico, fabuloso. Mi aplauso, no me cansaría de aplaudir esos nombres, pero sobre todo, ella, la Virgen, camina con nosotros, no en imagen, sino realmente. Es nuestra madre. Con esas palabras, agradecerle a Enrique su participación. Este año para mí ha sido muy especial. El año pasado, fruto de mi derrame cerebral, todavía me costaban muchísimo las palabras y he tenido la oportunidad de estar al lado de alguien que tiene una voz preciosa y que además
me hizo hasta incluso sacar las palabras con menos dificultades. Ahí se queda la Virgen, ahí la tienen ustedes en un primer plano. Permítanme también dar las gracias al Ayuntamiento de Candelaria y en particular a su alcaldesa, a Mari Brito. El día que Mari Brito tomó el mando de la alcaldía, ella sabía que esa vara de mando es la vara de mando de la Virgen, que unos ratos las tiene ella desde la administración y otros ratos la tiene la Virgen. Y ella quiso dedicar su mandato, su trabajo, su esfuerzo y de todo el ayuntamiento a la Virgen de Candelaria. Y le pidió desde el primer día a la Virgen que la iluminara en sus decisiones y en su camino. Pues a Mari Brito, gracias por ese espíritu y por supuesto también por hacer posible desde el ayuntamiento esta difusión que hemos hecho de una celebración especial en el Día de la Virgen de Candelaria. Con esta imagen tenemos que irnos despidiendo y dándoles a todos las gracias por elegir la televisión de las Islas Canarias para sentir lo nuestro. Y lo nuestro, cómo no, es la Virgen María, la del Pino, la de las Nieves, la de la Peña, la de los Dolores, la de Guadalupe, la de los Reyes, la Virgen de Candelaria. Adiós.